Anda ya, con Dani Moreno, el gallo. Lola. Hola, San Bernardino. Cuéntame, ¿a quién quieres hacer una bromita? Pues mira, le quiero gastar una broma a mi marido, que llevamos unos meses con un problemilla con la caldera, y a ver si conseguimos sacarlo un poquito de sus casillas. Venga, vamos allá. ¿Sí? Hola, buenos días. Mira, soy Julián Angustia, te llamo de... por el tema del gas, que fue el técnico la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da usted a hacer que nosotros le demos de baja el servicio? Coño, que no me habéis devuelto el dinero, que me dijiste que me lo ibais a dar y no me lo habéis devuelto. Aquí me salta la incidencia y nosotros hemos mandado a los chicos esta mañana, ya le han paralizado lo que es el servicio de gas. ¿Qué han qué? Paralizado lo que es el servicio de gas. Quería usted, me dijo el técnico, que lo querían ustedes quitar. Yo no he dicho nada de quitar el gas. Pero el técnico que estuvo la semana pasada viendo y demás el tema de la caldera nos informó de que usted se quería dar de baja el servicio. No sé quién iría borracho de los dos. No. ¿Cómo? No, yo dije que tuve el problema que tuve con lo de las piezas. Si tienes el parte allí en el parte ponía eso, pendiente de que me paguen el dinero que me deben. Nada más. Él hizo la revisión, estaba todo correcto, está todo bien. Yo no sé de qué me hablas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿volver a activar el servicio o qué hacemos? Hombre, claro, yo creo que quiero tener gas. Si no, igual no me puedo duchar. Ahora las horas que son. Es que claro, ustedes tampoco pueden hacer esta serie de cosas. ¿Pero qué serie de cosas? Es que yo no he hecho nada. ¿No maree usted al técnico y le diga una cosa y le firmen unas cosas? Que no, vamos a ver. Claro, vamos nosotros a ver. Nos envían unas cosas y nosotros procedemos a lo que nos dicen. Yo no he mareado al técnico para nada. Vale, entonces ahora, el activar el suministro, ¿sabe que son 234 euros? No, yo no pago nada por activar el servicio. Pero vamos a ver, si le acabo de decir a los técnicos que vayan para el domicilio. Me da igual. Entonces, ¿qué hacemos? No, a mí no me cobras ni un duro. Si lo has cortado, ese es tu problema. ¿Sí? No, para ver qué hago entonces con los técnicos. Tú si quieres mandarlos a que den el gas y si no los mandes. No, pero es que... Cobrarme no me vas a cobrar ni duro. Si la habéis cortado porque os ha dado la gana, ese es vuestro problema. Pero lógicamente usted comprende que yo hago mi trabajo. Yo si voy ahora le envío los técnicos... A mí me suda un huevo, que me da igual qué orden pero tiene. No tiene, yo no vamos a ver, vamos a tranquilizarlo. No tiene por qué hablarme. ¡Yo no te he dicho que cortes el gas! Pero vamos a tranquilizarnos. No me llamas y me preguntas. Vamos a tranquilizarnos. ¿Eres tonto o lerdo? Pero ¿es necesario que me hable de esta manera? Le pregunto, caballero. Es muy necesario porque pareces tonto. Oiga, yo a usted no le falta el respeto, ¿eh? No, tampoco me gusta cómo me has tratado. Pues le pido disculpas, caballero, le pido disculpas, pero vamos a intentar solucionar el asunto sin faltar el respeto. Haga vale, el favor. Pues vamos a tratar de solucionarlo. Vienes, das el gas y se ha terminado. Vale. Es fácil. Ya, pero en el documento que usted firmó pone el MIL. ¿MIL qué? Sí, lo pone ahí bien claro que usted firmó el MIL. Vale, ¿qué es MIL? No entiendo. ¿Cómo que es MIL? Sí, que es MIL. El, sí, music, el Music Inspires Life. Vale, ¿y eso qué es? Lo que usted ha firmado. ¿Qué es el MIL? Music Inspires Life. Vale, ¿y qué significa? Music Inspires Life. Ay. Vale. Entonces, ¿qué hacemos con el Music Inspires Life? Pues ponlo en la lista de éxitos. ¿En la lista de éxitos de los 40? Sí. Porque soy San Bernardino, de anda ya, que esto es una broma. ¿Music Inspires Life? Esto es más tranquilo. Ya te he oído muchas veces y tu voz es muy diferente, ¿eh? ¡Anda ya!